El problema detrás de la multitud de mujeres jóvenes, exitosas y solteras no radica en la demografía. En Estados Unidos, por cada mujer hay 1.5 hombres, pero existen muchos menos chicos con estudios universitarios que mujeres con ese mismo perfil. En 2014, la población femenina graduada en Estados Unidos fue un 35% mayor que en los hombres, factor que se convierte en un obstáculo para que las mujeres exitosas encuentren la pareja deseada. Y esta cifra tiende a empeorar. Las proyecciones indican que para 2023 habrá 47% más mujeres que hombres en las universidades. Por cada 4 mujeres de perfil profesional, hay 3 hombres con las mismas características. Pero en un futuro muy próximo, esa proporción pasará de 3 hombres a solo 2. Y si te preguntas, ¿dónde están los hombres exitosos? Te ayudará a saber que aquellos chicos están ocupados consiguiendo mujeres no ignorantes, pero sí capaces de priorizar la vida personal sobre la profesional. En otras palabras, una chica que nunca considere sus responsabilidades laborales más importantes que hacer la comida. Según un estudio británico, las relaciones de pareja donde la mujer es inteligente y exitosa fueron calificadas como problemáticas. Y es que al parecer, los rasgos de independencia, carácter y fortaleza en una chica son considerados por los hombres como una amenaza o muestra de masculinidad, algo definitivamente poco atractivo para ellos. Así que si te preguntas por qué aún no tienes pareja, recuerda que simplemente te has convertido en una amenaza para ellos. Esto es un estudio que hicieron de varias universidades a nivel mundial y quisiéramos saber cuál es tu perspectiva acerca de este tema. Muy interesante, estoy totalmente de acuerdo con lo que se plantea, ¿no? Las mujeres profesionales de alto nivel intelectual intimidan a los hombres. Es decir, que tiene que ser un hombre con muchísima personalidad y seguridad y autoestima muy alta que no se ve intimidado por esa mujer que compite con él. ¿Por qué? Porque al hombre no le gusta la competencia. A mí me gustaría indagar en otra cosa. Digo, yo también entraré un poquito en la polémica, pero también quiero resaltar el lado de que la mujer, al ser más exitosa, también empieza a pensar como pensaba el hombre. Y entonces también hay ese distanciamiento y tal vez no están interesados en los hombres. Sí, o sea, porque la mujer exitosa no necesita un hombre. No necesita el hombre. Prefiere viajar, prefiere ser exitosa. Y es que la misma sociedad está llevando a que la mujer, por lo menos en un país como Estados Unidos, quiera superarse profesionalmente para tener un mejor salario, porque lastimosamente todavía la mujer está muy por debajo del hombre en esos temas. Pero ¿en qué radican los problemas principales en una pareja en la que ambos son exitosos o en la que la mujer es un poco más exitosa que el hombre? ¿Cuáles son los rasgos más comunes? Terrible es cuando ella es más exitosa, ¿no? Porque lo que sucede es que el hombre en su naturaleza es el proveedor principal del hogar, o debiera serlo. Entonces, cuando estos roles cambian y la mujer va a aportar más financieramente, él se siente menos. Okay. Y no porque lo sea. Él sabe que él vale mucho, pero él se dice a sí mismo, wow, y pensar que ella trae un cheque más grande y ella es aquí la que para la olla, vamos a decirlo en peruano, no sé si ustedes sepan esa expresión. Y entonces, ¿qué sucede? Que lamentablemente, debido a eso, muchas mujeres exitosas que trabajan de esta manera y ponen ese aporte al hogar, tienen una tendencia negativa que hace que el enfrentamiento sea horrible. ¿Y cuál es la tendencia? Que ella le da órdenes a él, sin querer, ¿ah? Por ejemplo, ella llega y dice, wow, he visto que todo está tan desordenado, la cocina no has podido hacer nada, cuando mira yo trabajo, pero hasta acá, que ya no puedo trabajar más y yo pongo aquí toda la plata, se lo echa en cara. Claro. Y ahí le está aplastando el ego horriblemente. Ese hombre no soporta. Entonces es algo para reflexionar, no solamente por el lado de la mujer, sino por el lado del hombre. O sea, ambos tienen que tiene que haber un balance y platicarlo como familia. Porque ahora hay muchas veces que uno ve casos, por lo menos en países tan desarrollados, en que la mujer es la que le está tocando salir a trabajar y el hombre se tiene que quedar en casa. Así entonces, es. ¿Cómo evitar que eso suceda? Además, vemos en un país de tanta farándula, con tantas parejas en Hollywood, que muchos matrimonios fracasan entre parejas porque la mujer obtuvo más premios, más reconocimiento. ¿Cómo logramos ese balance? Ese balance. Fíjate, por ejemplo, el caso que mencionaste, que se queda en casa el hombre, pues esta mujer tiene que ser tan
astuta, tan inteligente, tan sabia, que tiene que tratarlo con una delicadeza, con una ternura y con una paciencia. Porque si él se está quedando en casa, eso es un sacrificio, ¿ah? Claro. Y mayúsculo, claro, sobre todo si hay niños de por medio. En cuyo caso, ella, si él quemó la comida, por ejemplo, en vez de requintar o recriminarlo por esa acción, debe decirle, ay, no importa, mi amor, uy, de todas maneras, tu buena intención es lo que cuenta. Ay, yo te quiero tanto porque me apoyas tanto. Siempre elogiarlo, que su identidad no se vea disminuida porque sea él quien se quede dentro de la casa. Y en cuanto a las parejas de Hollywood, que están las mujeres ganando más premios que los hombres, bueno, el hombre inteligente sabe que lo que él necesita para ser feliz es que su mujer sea feliz. Así es. Eso es muy, muy importante. Espero que todos los televidentes de Trendiendo, sea hombres o mujeres, escuchen muy bien lo que la doctora Mo nos está diciendo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.